Buenos días, Turis. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Miren, hoy me voy a mi fiesta de Navidad y ustedes dirán, Penny, ¿vas así? No, hoy hace el sol más intenso que no se puede imaginar. Y bueno, aquí llevo los regalos que hice ayer. Le tuve que poner mi cartera para que no se mueva. Están allá abajo. Porque son delicados y quiero que lleguen enteros y no se rompan. No se va a romper lo de adentro, se va a romper lo de afuera. Entonces ahí queda, sabes que no se mueve. Y bueno, así vamos. Mire qué cara. Llevo la ropa ahí en el bolso y todo. A ponernos lindas allá. Cuando lleguemos, ahorita no. Que regalar y yo soy amante de las frutas, ustedes saben, y pedí frutas, o sea, y entonces hay una sola cesta de frutas. Esto sí que es especial y tan especial es que las frutas son mías. ¿Tú abres mi regalo? Le abro su regalo. Uno es mi regalo porque fueron dos. ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Qué? Crema, qué bien. Una crema de Bayer, no lo puedo creer. Tengo tiempo que no compro cremas Turis. En serio, que estoy feliz por mi crema y por mi fruta. Estoy en casa. Miren, estoy tratando así como que agarrar la alegría, porque la alegría de la fiesta fue borrada por casi. Yo ahorita les cuento. Ya, estoy procesando ya. He procesado un poquito más. Porque de verdad todavía temblaba y había pasado 20 minutos y 30 minutos y todavía yo temblaba y pensaba en los dos sucesos. Así que déjenme hacer ¿y todo el otro, esto. ¿Y el otro? Que este, mira. Ah, sácalo. Iván Arturo, levanta los brazos. Iván. ¿Sí, viste? Levanta los brazos. ¡Levanta el brazo! Ajá. Baja el brazo. A veces yo siento que tú eres como una piña debajo del brazo. ¿Cómo se siente la piña? Nada, porque te concentras. ¿No te molesta? No, toma. No, al vas a agarrar, porque así eres tú. Una piña bajo el brazo. La concha del capú. Dame. Mi piña. Very good. Bueno, ya está entrando hasta la fruta. Ya voy a sacar la cestica hasta aquí. Feliz con mi cesta de fruta. El muchacho es un graciosísimo, ¿no? Porque él no agarra la cesta de fruta porque dijo, no, si agarra la cesta de fruta se va para Penélope porque la conozco. Y miren qué belleza. Y esto se me está madurando mucho. Vamos a sacar esto de aquí. Ok. Yo tengo un poco de cosas puestas aquí porque saliendo, pues, fuimos a comprar algunas cosillas. Y bueno, miren. Lo de las hallacas, ajo porro, ya estamos a cuántos días de Navidad? Menos de 20 días. Entonces estaba comprando pollito para la ensalada. ¡Ay, se me está botando el agua! ¡Póster, sea un buen perro! Que lo lama. Y sí, compré esto que es guanábana. Guanábana. Mira qué guanabanón. Y compré esto también para las hallacas. Y compré eso que me faltaba, que le dije que esto era lo último que yo compraba. Esto se lo regalaron a mi esposo. Buster, ven acá, papá, ven. El pollo. Esto se lo regalaron a mi esposo porque tú sabes que tú ponías una lista de las tres cosas que tú querías. Yo puse que quería una crema de cuerpo, frutas, Dios, pero puse primero frutas. Sucio. Sí, ¿verdad? Está cochino. No sé. No yo puse, de primero puse frutas, porque es lo que más me gusta que me regalen.
O sea, mi esposo sabe, todo el mundo sabe, o sea, todo el que me conoce sabe que cuando me quieren sorprenderme, alegrarme la existencia, me mandan una enorme, enorme piña. No sé, soy muy sencilla, no sé. No, una joya, no. Tú quieres halagarme, regálame frutas. Y yo, ¿sabes que cuando las dos veces que fuimos a un hotel de estos, todo incluido, cuidado, Iván? Yo fui y comía frutas. Y tú puedes comer, el buffet es abierto todos los días. Este es para el pan de jamón. El buffet estaba abierto todo el día, todo el, tú puedes comer. Ah, no, pero no, ¿cómo están mis cambures? No se ha abusado, chicos. No. Entonces le quiero decir que yo comía frutas. O sea, fruits. Pero tú puedes comer carne. Yo como fruta, bueno, si me gusta la fruta. Bien bueno, pues. Me encanta la fruta, no sé. Es algo de niña que yo tengo. Yo siento que las frutas salvaron mi vida cuando no podía comer. O sea, cuando no tenía nada que comer, siempre había una fruta que me salvaba el día. Yo no sé, yo creo que por eso es que me encanta tanto la fruta. Está hermosa la cesta, o sea. La voy a limpiar porque los cambures, bueno, esa es una de las cosas que la voy a decir. Una de las cosas que tengo que decir es que me aplastaron los cambures y me partieron la uña hacia abajo. La uña está, no sé si se ve, está partida hacia abajo. Así que no se ve por el enfoque, pues. Ya. No sé si se ve. Está morado el dedo. Ahí se ve. Mira que se partió hacia abajo completa. O sea. Bueno, les cuento. Resulta que yo venía con mi bici, ya estaba yo a 3 cuadras de mi casa. Y hay un bache, así, un bache, ¿saben? Un bache. Mi esposo pasa rápido porque ve una camioneta. Y yo dije, no, esa camioneta viene a toda velocidad. Él pasó y en un tristra, yo más o menos calculando la velocidad, venía, o sea, tú no puedes, primero que no tenía, era una intersección de una urbanización donde no puedes correr, pero como es solo, la gente abusa. La camioneta venía a toda velocidad y yo dije, me voy a quedar aquí en este bache. O sea, en el bache, pero hacia adentro. Me voy a quedar en el bache porque esa persona viene a toda velocidad. Yo me quedo ahí esperar que pase el loco a la carretera, ese, el loco. Y cuando viene pasando, venía un carro de frente. El carro de frente se metió y él, para esquivar, no bajó la velocidad. Y vio que el carro venía y no bajó la velocidad. Simplemente lo que hizo fue pasar el carro así y meterse hasta donde yo estaba. Yo lo que hice fue rodar la bicicleta, pero unos milímetros porque estaba en el bache. O sea, no pude, como mi, o sea, la bicicleta me queda muy grande, muy alta y todo. O sea, no es algo que, ay, bueno, sí, déjame echar para atrás. Eché unos milimétricos para atrás y esos milimétricos me salvaron la vida. Pasó rozando el caucho adelante, así. O sea, a nada, o sea, rozando. O sea, si yo no hubiese echado ese pasito para atrás, me lleva el caucho adelante, y obviamente yo con todo el caucho. Gracias a Dios no pasó. Yo me pongo muy nerviosa, o sea, porque yo pegué un grito. Yo grité, ¡santo, santo! Eso fue lo que grité yo. Y había unas personas ahí al lado que también gritaron, ¡ah! O sea, porque fue, y mi esposo estaba ya adelante, y él frenó por el grito que yo pegué. Y el señor del carro me... Como yo quedé toda pálida así, pasó y me dijo, está bien, esa persona está loca, ¿cómo viene a esa velocidad? Y yo, y entonces mi esposo me dice, está bien, y yo, sí, vente. Estábamos a 3 cuadras de mi casa. Vámonos a la casa. Ok, dale, yo vengo. Ay, Dios mío. Ay, qué padre, gracias a todo el Señor por salvarme, Señor. Ahora sí, ángeles, Señor, tú sabes que yo me pongo en tus manos. Yo venía orando. Y viene una intersección muy, muy movida. Y estoy en una calle donde casi no pasa nadie. Estoy en esa calle. Estoy metida en la orilla de la calle. O sea, donde van las bicicletas, a la orillita. Casi que en el canal de la calle. Entre la acera y la calle. El canal ese, casi que estoy ahí. Y viene un camión, ¿verdad? No venía a toda velocidad, sino que viene poco a poco para cruzar. Y se orilló y no me vio. Y venía pisándome, y el que venía de copiloto me veía, y yo, por favor, párate. Y me quedó prisionado el dedo
Y entonces me aplastó el bolso así, porque yo roté así y me aplastó el bolso, por eso que están las bromas así. Menos mal que se detuvo, porque me iba a caer y me iba a pisar un pie, una pierna. Yo decía, no lo puedo creer. Eso pasó en la siguiente esquina. Y yo, por darle el paso, yo me detuve porque venía una camioneta. Y el señor de la camioneta, wow, porque todo el mundo le gritaba al hombre que se parara. Y el que estaba de copiloto no le hacía nada. Él veía que me estaba pisando. Yo respiré profundo y dije, Dios, debo estar haciendo las cosas bien, que el diablo se ha levantado en mi contra. Pero está descubierto, mi amor. Ese diablo inmundo está descubierto. Pues a esta nena no le va a pasar nada. O sea, ¿quién va en lugares así que son, que hay niños jugando y todo a toda velocidad? Gracias a Dios, solo fue un susto. Y nada más. Pero hay que estar atento con los oídos, con los ojos. Me preguntaron, mira, Penny, ¿no te da miedo que te roben la bicicleta? Viven en el estado más seguro que hay y no van a robar bicicleta. Si van a robar, van a robar un carro, una motocilindrada. ¿No crees que van a robar? Vivo en el estado más rico. En el estado de la gente tiene más dinero. ¿Van a robar una bicicleta? No, eso no pasa. Eso no va a pasar. Pero sí me da miedo la gente que está loca. Y yo ahorita vi que la gente está muy... Creo que... La caña. No sé, la fiesta, la caña, no sé. Bueno, ya sí les dije. Pero lo pasaba pisado. Voy a recoger mis frutas. Frutas. ¿Quién quiere comprarme frutas? Turi, me voy a dormir. Ya. Estoy cansada. Así que si te gustó este video, no lo olvides darle like. Y si no te has suscrito, suscríbete. Todos los días subimos vlog. Activa la campanita y apóyanos con la publicidad, por favor. Y bueno, voy a dormir. Estoy full cansada y tengo que levantarme a las 5 a.m. a trabajar. Voy a trabajar todo el sábado y no sé cómo voy a hacer para tener que tengan este vlog mañana sábado, porque los vlogs son diarios. Oh my god. No sé cómo, pero lo voy a intentar. Los I love you, turismo.